Bienvenidos a tu programa Casa María Dolores. Hoy va a ser un día precioso. Vamos a tener unas entrevistas, sobre todo con la licenciada en Artes Plásticas, Paulina Araiza, que nos viene a hablar sobre los sentimientos que se plasman en hacer arte. Amigos, me encuentro en entrevista con Paulina Araiza Gamboa. Ella es maestra en una escuela de artes plásticas. Ella es licenciada en artes plásticas. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Para empezar el tema, quisiera que nos hablaras de qué son las artes plásticas. La palabra arte como tal quiere decir técnica adquirida o habilidad para hacer algo. El término es como muy subjetivo, entonces cada quien le da el significado que él quiere. Por ejemplo, para mí el arte es hacer algo con el pensamiento, el corazón y las manos, para que lleve, pues vaya colmado de sensibilidad y como tal la obra sea una obra de arte. Así es. Las artes plásticas son cuatro, puede ser la pintura, el dibujo, la escultura y el grabado. Pero ahí en tu escuela, tú eres la maestra, uh-huh. Y ahí, ¿qué cursos impartes o quién va a esa escuela? En la escuela tenemos cuatro talleres. El primero es un taller experimental infantil en el que las técnicas son más automatistas, no hay tanta teoría, es un solo término y cada término lo vemos con una actividad diferente. Pueden ser niños desde 3 años hasta 10 años. Ya a partir de los 10 años, tenemos el taller que es dibujo a lápiz y técnicas secas, que es desde Prismacolor, gises pastel, carboncillos, tizas, pastel al óleo. Y por ejemplo, en técnicas líquidas, acuarelas, acrílicos, digamos que la gente siempre se va por el óleo. Entonces, el taller está abierto en general. Así es. Uh-huh. Cuando hablas de arte es plasmar sentimientos, ¿verdad? Platicábamos hace un ratito antes de entrar a la entrevista de qué es plasmar, que tú lo que tienes dentro, que la gente vea lo que tú estás sintiendo, o sea, plasmarlo, que lo vea, no sé, en un cuadro, en una escultura. Es así el arte, ¿verdad, Paulina? Yo creo que, bueno, o mejor dicho, mucha gente ve una obra de arte y puede decir, ah, eso hasta yo lo hago, pero en realidad no ve todo el trabajo que hay atrás de composición. Entonces, el arte no necesariamente tiene que ser bello. A lo mejor el artista, en un momento de enojo, la sensación que él sentía lo plasmó, vea, y puede resultar algo que no sea precisamente bello. Lo llaman estético. Sí. Entonces, la sensación que quería causar a lo mejor el artista era algo más fuerte. Así es, porque los sentimientos no solamente es de gusto, de felicidad, también existe la rabia, el enojo, o sea, la tristeza. Tú puedes plasmar todos esos sentimientos que traes dentro de ti. Entonces, yo pienso que esas artes también pueden encauzar todos los sentimientos que tú puedas traer, no sé, quizás estás en una depresión y ese sería un buen punto para ir a un lugar. Sí, exactamente. El arte en sí es como una terapia, de hecho hay algo que se llama arte terapia. Yo en lo personal, llego a un punto en el que estás pintando y te olvidas de todo. Igual, a lo mejor la gente no me lo cree, pero puedes sentir algún malestar y dices, pero de que me esté doliendo y que esté sin hacer nada, me pongo a pintar y llega un punto en el que te relajas y se te olvida. Así. Entonces, pues sí es relajante. O sea, esos cursos también nos ayudarían, por ejemplo, a las amas de casa, a las personas que se sienten solas, porque de repente vives con un montón de personas y te sientes sola. Entonces, plasmar todos esos sentimientos, encauzar todos esos sentimientos te libera. Es que, por ejemplo, cuando pintas es como una introspección, yo creo que es un momento para estar contigo en el que nadie te interrumpe y te olvidas de todo. Igual, tengo amas de casas que dicen, es que no puedo dormir, entonces quiero que me dejes tarea y me levanto y se me pasa el tiempo rapidísimo. O mamás que dicen, es que este es mi espacio. Así es. Así es, Paulina. Mira, ahorita vamos a ir a un corte comercial y regresamos y continuamos con la entrevista. Claro que sí. Regresamos. Pues continuamos aquí en la entrevista con Paulina. Ella es una maestra de arte. El arte, acuérdense, ella nos da en su escuela técnicas. Porque en muchas escuelas, como tú y yo platicábamos hace un rato, te dan reglas, no te dan técnicas para que tú sigas una vez ya entrando en todo eso lo del arte, que tú continúes solo, porque el arte uh-huh. es
como decíamos hace rato, plasmar tus sentimientos. Entonces, si tú siempre estás dependiente del maestro, oiga, maestro, ¿cómo lo voy a hacer con esta pintura o cómo lo voy a hacer en esta escultura? Entonces, no lo deja avanzar a la persona o al niño, a la mamá o al artista. Entonces, yo quisiera que nos hablaras de las técnicas que tú impartes ahí en tu escuela, por favor. Bueno, para empezar, sí creo que en el arte no debe de haber reglas, ¿sí? Desde el momento en el que el niño te pregunta, maestra, ¿puedo pintar el árbol azul aunque el árbol sea verde? Entonces te das cuenta que por ahí a lo mejor estaba mal dirigido. Entonces, en el taller lo que trabajo yo es de acuerdo a la etapa del niño, porque los niños también tienen etapas, es hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico que yo tengo, saber qué técnicas le puedo enseñar al niño. Porque, por ejemplo, con niños de 3 años no podemos usar lápices, utilizamos crayolas. Entonces, dependiendo del nivel o dependiendo de la edad, son las técnicas que metemos. ¿Qué tan importante es que comiencen los niños desde a los 3 años a plasmar esos sentimientos? Porque mira, ahorita pensando todo esto, ahorita que me estás platicando, porque tú transmites mucha pasión, la verdad. Sí, porque te gusta lo que haces, o sea, eres artista. Entonces, de repente, cuando están nuestros niños en la primaria, te dan clases de educación artística, pero realmente no te dan las técnicas, las bases para que tú seas un creativo. Entonces, yo pienso que sí sería importante desde los 3 años que ese niño empiece a descubrirse a sí mismo como un artista que pudiera ser. Mira, yo en un principio no pensaba ser maestra y empecé con niños de bachillerato y luego se me dio la oportunidad de trabajar con niños pequeños. Y igual el lenguaje que yo utilizaba con ellos era muy técnico, pero los niños lo moldean aún. Entonces uno como maestro tiene que transpirar el amor por lo que hace. Entonces con los chiquitos llegó un punto en el que si un niño te dice, ay, esta pintura es de Frida Kahlo, o esta pintura es de Picasso, o sea, que el niño se grabe el nombre de las caricaturas y me hable, maestro, ¿puedo dibujar a tal personaje? Y yo no conozco el personaje. Entonces, no es difícil que un niño aprenda el arte desde pequeño y que también el niño lo haces consciente de sus emociones. Porque, no sé, a veces hacemos algo, pero si al niño no le dices, vamos a plasmar esto y esto está lleno de amor o está lleno de fuerza, entonces el niño empieza a conocer sus emociones. Entonces son niños más sensibles, son niños más seguros, digamos que son niños más autosuficientes, que no te necesitan decir, maestra, ¿puedo usar este crayón? ¿Pinto con este o pinto con este otro? O sea, el niño se hace más independiente. Así es, porque al final de cuentas, mira, yo soy mamá, yo hubiera querido que en mi pueblo hubiera una escuela como la tuya, para que fueran mejores seres humanos a la edad que, por ejemplo, que tienen ahorita. Son muy buenos muchachos, mis hijos, pero eso les hubiera ayudado a sacar más sus emociones, a ser más independientes. Ahora quisiera que nos hablaras dónde está tu escuela, qué cursos vas a impartir próximamente para que nuestros amigos que nos están viendo por la televisión, pues vayan a tu escuela. Bueno, la escuela está ubicada en Francisco Ulloa 103, Industrial Aviación. Próximamente estoy trabajando con un curso para maestros. Igual yo tengo 7 años de experiencia como maestro, pero mis cursos están basados en libros, conferencias, documentales de personas que ya tienen muchos años en esto. Entonces, es dar a los maestros herramientas, cómo preparar una clase, cómo preparar un menú. El menú de las técnicas es importante, porque igual damos a los niños una clase de artes, pero si solamente le das un lápiz, entonces las posibilidades son más reducidas. Entonces, últimamente estoy trabajando con técnicas nuevas. No podemos hacer a un lado la tecnología. Claro. Igual los niños ahorita están metidos en los juegos y todo eso. ¿Por qué no presentarles a los niños juegos que tengan que ver con el arte? Entonces, les doy series, listas de programas que pueden descargar para trabajar las artes. Mira, qué maravilloso. Tu dirección, tu teléfono, las fechas que van a empezar los cursos, para que tomen nota nuestros amigos. Los cursos, digamos que se pueden inscribir en el momento que ellos quieran. Por ejemplo, dibujo a lápiz y técnicas secas y pintura al óleo y técnicas líquidas. Son cursos intensivos. La escuela trata
de darle al alumno todas las herramientas y que sea independiente, porque por ejemplo puede tener un buen maestro, pero el maestro no va a estar ahí siempre, no. Entonces tiene que trabajar por su cuenta. Así es. Para los niños, el curso es, digamos que no tiene fecha límite, entran niños, igual entran y se salen porque a lo mejor no era su, no era lo que ellos querían. Lo que ellos querían, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual es muy respetable porque las personas que se quedan son las que realmente están interesadas en el arte. Así es. No, pues nosotros por medio de las cintillas vamos a pasar la dirección, tu teléfono. Me da un gusto tenerte aquí, aquí con nosotros, porque transmites, como te digo, todo ese arte que tú traes dentro. Entonces, espero que nuestras amigas se inscriban y estén ahí contigo en tu escuela. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias.